a todos los hermanos y hermanas en las naciones allí dispuesticos para para el Señor porque eso es lo que Dios quiere que estemos dispuestos para Él en todo tiempo en todo momento y en todo lugar así que hemos gracias a Dios porque Él es bueno para con cada uno de nosotros nos ha dado la vida como dice la canción allí que Él ya hizo todo hizo todo por nosotros y le hemos a Él le debemos eh, todo lo que existe. Le debemos esta salvación tan grande. Le debemos que le haya placido venir a morar en nuestra casa, en nuestro espíritu, en nuestra vida. Le debemos eh, esta salvación tan grande, el, ilumi el, el iluminarnos para poder oír la palabra, entenderla y ponerla por obra. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no bendecir su santo nombre y buscar su presencia cada día, entendiendo que sin Él no somos nada? Que necesitamos el glorioso Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas, necesitamos la unción para poder eh, vencer, soportar y entender el plan de Dios para nuestras vidas. Así que le damos gracias a nuestro amado Dios porque ha sido bueno y su amor perdura para siempre. Gracias por este tiempo, Señor, tiempo de palabra. Tiempo en el cual tú das un mensaje a, a, tu, a tu amada iglesia, das un mensaje como, como, como vienes haciendo, Señor. Tu pueblo ora y tú desde tu trono responde, Señor. Gracias porque así lo haces, así le ha placido, Señor. Y gloria a tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre porque es a ti la gloria, la honra y la exaltación. Gracias porque tu Espíritu Santo... Está aquí en mi boca, en mis palabras que salen de mi boca por la, por la escritura. También tu espíritu está lleno en todo aquel que ha de escuchar este mensaje para poderlo poner por obra y agradarte a ti, que te mereces todo el honor y toda nuestra obediencia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados y amadas, eh, Dios me ha inquietado mucho a compartir este mensaje a la iglesia del Señor. Porque ya sabemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. El que ha escuchado este mensaje es porque hace parte del cuerpo de Cristo. Es un bendecido, es una bendecida porque no todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero al Señor le ha placido salvarnos por su inmenso amor y unirnos a su propósito de salvación en un cuerpo. Porque Él vino a salvar a, a muchos miembros que ahora hacemos parte de su cuerpo, la cual Él dirige. De, de su casa, de su trono, y por eso nos instruye para que podamos ser como, como cuando un padre tiene la, la responsabilidad con su hijo, en, 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 en levantarlo, educarlo, hablando de un, de un buen padre, ¿cierto? Y un buen, una buena madre, eh, lo, lo levanta, lo consiente, lo administra bien administradito, va creciendo, lo va educando llega a su madurez y ya aquel niño o aquella jovencita, aquel jovencito o aquella jovencita, obviamente deja de ser niño o niña para convertirse en una persona madura. Y al ser una persona madura, ya con sus 18 años ya, ya estudió o sigue estudiando, bueno, la responsabilidad de su padre es, ¿es qué? Es sostentarle hasta el final y ayudarle hasta que ella pueda ser una persona independiente y de ahí en adelante pues claro ya la responsabilidad es de cada uno así dios me ha colocado en el corazón eh, ministrarle a la iglesia como cada uno de nosotros somos responsables somos responsables eh, por eso dios me ha colocado en esta en esta administración eh, en el título de este mensaje se, llame, se, se, se llama Responsables somos. ¿Qué somos? Responsables. Ya él hizo lo que, lo que hizo. Creó todo para nuestro disfrute. Nos proveyó salvación. Ahora, ¿qué quiere él? Que cada uno se ocupe en esa salvación con temor y temblor. Como quien dice, ya somos maduritos, ya debemos de haber madurado. Ya no somos como niños flutuantes llevados por doquier de cualquier viento de doctrina, de enseñanza. No, ya somos maduritos para poder ocuparnos en esta salvación. Y ese ocuparnos también tiene que ver mucho con, con no dejarnos engañar. Porque sabemos que está el espíritu del engaño. Cada día más se hace manifiesto la apostasía. Y en esa apostasía predomina que el espíritu. Del engaño. Por eso, ¿Por eso qué? Somos responsables. No se les va a olvidar. ¿Que somos qué? Responsables. No todos se lo debemos dejar, dejar a, a Dios. Porque esa es la tendencia del ser humano. Que Dios lo haga todo. Y nosotros no hacer nada. Por eso es que muchos pervierten la, pervierten la gracia de Dios. Porque dicen, ya Dios hizo todo. Y pues bueno, si lo... Vemos a la luz de la escritura, es verdad, pero también su pueblo, su iglesia, es responsable de conservar este regalo tan grande que se llama la gracia de Dios. ¿Por qué gracia? Porque precisamente es un regalo. Y como es un regalo, entonces debemos de cuidar ese regalo. Bueno, por eso el Señor nos quiere llevar a Primera de Juan 3, donde dice la escritura de una manera maravillosa. Dice así: mira cuál amor nos ha dado el Padre. Oye, siéntese amado por Dios. Siéntese muy amado y muy amada por Dios. Yo me siento muy feliz de ser amado por, por Papá Dios, el creador del universo, nuestro salvador. Uy, Dios mío, sentirse amado por el ser más importante del universo. ¡Oh! ¡Qué bendición! Entonces, como somos amados del Padre, entonces dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, ya no necesito explicarles quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Ya cada uno sabemos cuáles somos los hijos de Dios. Los que ahora estamos en Cristo Jesús. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no... No, no tiene compañerismo con nosotros. Cuando uno le dice a alguien que uno es cristiano, que uno es creyente, inmediatamente la gente ya lo mira a uno como, como extraño, como raro, porque si no conocen a Dios, ¿cómo van a conocer el propósito de Dios con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia, con su verdadera iglesia? Entonces dice que por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. ¿Por qué? ¿Por qué no le conoció a él? porque según dijo el mismo Jesucristo, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahí está la diferencia. Los que aman las tinieblas y los que aman la luz. Gloria a Dios que nosotros somos de aquellos que amamos la luz y que estamos en la luz verdadera que ha alumbrado nuestras vidas, nuestros corazones y que nos dirige a puerto seguro, bendito y alabado sea el Señor. Y dice el versículo 2: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bendición! Pero sabemos que cuando Él se manifieste, recuerde que un día Él se va a manifestar. Un día se va a dejar ver a todo su pueblo, a toda su iglesia, así como cuando resucitó y se le presentó a sus discípulos allí resucitado. Con ese cuerpo resucitado, también un día nosotros también lo vamos a ver con ese cuerpo resucitado. Y mire la bendición tan maravillosa. Y sabemos que cuando Él se manifieste, manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así como Él resucitó en ese cuerpo glorioso, así nosotros nos será dado un cuerpo glorioso. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún estamos en este cuerpo de la humillación nuestra, pero un día este cuerpo de la humillación nuestra será reemplazado por el cuerpo de la gloria. Suya, qué bendición tan maravillosa, saber saber esta verdad tan gloriosa. Entonces, cuántos están preparándose para ver un día al Señor, un día estar delante de él. Ese es el propósito de la vida cristiana. Porque mire lo que dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, oiga, y todo aquel que tiene esta esperanza en él. ¿Cuál es nuestra esperanza? La esperanza de resurrección, la esperanza de que un día estaremos delante de nuestro Salvador. Un día estaremos las ovejitas hermosas a la derecha y el contento y feliz con esas ovejitas. Pero a la izquierda estarán unas cabritas. Ay, Dios mío. Ay, padre. Por eso la responsabilidad de ser, de, de ser siempre ovejas. Siempre ovejas que escuchan la voz de su pastor y no escuchan la voz de los extraños, ovejas sensibles, ovejas que se dejan dirigir, ovejas que se dejan apacentar, ovejas que tienen un corazón humilde. ¡Qué bendición! Entonces dice que todo aquel que tiene esa esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Óigalo bien. Se purifica a sí mismo así como él es Puro, ¿cómo así que se purifica? Ah, bueno, ahí donde hablamos de qué? De una responsabilidad. Se purifica a sí mismo. No que el Señor lo purifique, no. Se purifica. Porque Dios les da la, la, nos da las herramientas para que nos podamos purificar. Allí lo muestra a través de la escritura. Entonces, ¿cómo nos vamos a purificar para poderle ver tal como él es? Porque bien sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor sin santidad. Por eso es que el Señor nos ha dado salvación, nos ha dado el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos ocuparnos en esa salvación y no seamos como ovejas des desamparadas, descarriadas, como si no hubiera un pastor. Pero gloria a Dios que ahora tenemos al gran pastor de nuestras almas que nos van instruyendo, nos va apacentando, nos va enseñando el camino por el cual debemos transitar para un día encontrarnos con Él al final del camino. Por eso es que en, 24, en Mateo 24, 42 dice así, velad pues, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que un día va a regresar nuestro Señor de señores. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay una orden. ¿Si ¿Sí ves como hay una responsabilidad? Velar, velar. Ese es, el, ese es el consejo de Dios. Como quien dice, estar qué? Despiertos, vigilantes, como, como dice en primera de Tesalonicenses: eh, Ahora se las leo, ahora se lo leo, sigamos aquí. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? el cual puso su señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus conciervos a una comedia a ver con los borrachos, Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de diente santo de Israel. Entonces mire el consejo de Dios aquí por la escritura, que hemos de qué? De velar, estar vigilantes. Y muchos ayunan, muchos venan eh, toda una noche o, o media noche. Y todo es parte de la vida espiritual, que es hermoso hacerlo porque todo lo que se hace para el Señor y para el Espíritu, todo es de bendición. Pero llevándolo más allá, Dios lo que quiere de nosotros como iglesia es que vigilemos qué este cuerpo pecaminoso, vigilar estos miembros que hay en, el, en nuestro cuerpo que nos hacen pecar. ¿Por qué? Porque somos responsables de las cosas que llenan nuestro corazón. Somos responsables de las cosas que llenan nuestro corazón. ¿De qué se está llenando tu corazón? Ya bien sabemos lo que dijo Jesús, que del corazón salen qué. Y ya bien sabemos que sale el corazón, todo lo malo. Entonces, ahí está nuestra responsabilidad de que estamos dejando minar nuestro corazón. Y, y al estar el corazón lleno de cosas buenas, van a salir cosas buenas. Si se llena de cosas malas, pues obviamente saldrán cosas malas. Entonces, por eso también somos responsables, no solamente de lo que entra en nuestro corazón, sino de lo... Que sale de nuestra boca, de la lengua. ¡Ay, Padre! Como también somos responsables de lo que contemplan nuestros ojos. Por eso dice la palabra velar. Aquí tiene que ver mucho con qué? Con los ojos, con los ojitos que Dios nos dio para contemplar su creación, para que podamos leer la escritura, para para poder ver por la mañana ser, ser tan hermoso que Dios creó, ¡Oh, ¡qué belleza! Cuando se mira al espejo, ¡uy, qué belleza! Dios mío, un poquito sin pelo, pero no deja de ser querido el muchacho. Allí con pequitas, pero no deja de ser hermosa la muchacha. Allí con un poquito de arruguitas, pero no deja de ser hermosa la hija de Dios. ¡Qué belleza! Para eso Dios nos dio los ojitos para contemplar todo lo hermoso que Dios nos ha dado en esta vida, para mirar nuestros hijos, para mirar todo lo bello que, que Dios puso en nuestro camino. Pero también somos responsables en el tiempo, o sea, esos pasatiempos que nos consumen demasiado el tiempo, esas distracciones, santo Dios, como nuestros ojitos también... Eh, se distraen muy fácilmente o también se dejan llevar por los deseos perversos, por las codicias por las lascivias todas esas cosas que tiene que ver con la sexualidad Dios mío que el mismo Jesús dijo que si con solo mirar inmediatamente se desea allí concupiscen en concupiscencia entonces hay uno que peca y eso es lo que Dios quiere que seamos responsables de lo que nuestros ojitos están observando. ¿Cuántos hacen que sus ojitos estén mirando pornografía, cosas que no se deben de ver? ¡Ay, padre! Y entonces, el problema de no eh, vigilar nuestro, nuestro diario, nuestro diario de vivir, lo que miran nuestros ojitos, entonces puede convertirse en una tendencia de mirar lo que no debemos de mirar y peor traer insatisfacción con lo que ya tenemos ese, ese es el peligro que muchas veces miramos codiciamos y como no tenemos entonces podemos vivir una vida insatisfecha y lo más triste insatisfecha con lo, ya, con lo que ya tenemos entonces qué pasa allí tragredimos la palabra de Dios. ¿Por qué la trasgredimos? Porque el mismo Señor por el Espíritu nos dice en Hebreos 13:5 que sean nuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque Él prometió que no nos dejaría ni, ni nunca nos desampararía. Pero cuando nuestra mirada es una mirada de insatisfacción, entonces allí estamos pecando. Mire cómo pecamos tan fácilmente, no teniendo satisfacción con lo que Dios ya nos dio. Aparte que sabemos que Dios a su pueblo obediente lo lleva siempre de, que de triunfo en triunfo y, en, y de victoria en victoria. El pueblo obediente. El que no sea obediente, pues Dios hace que sea obediente como el hijo, que no le obedece a papá y a mamá, si no obedece por la gracia, obedece por la ley. Entonces muchas veces Dios tiene que aplicarle la ley a aquellos desobedientes para que aprendan obediencia, para que sometan a la gracia de Dios, pero a la postre, todo le ayuda a bien, para que luego deje su insatisfacción y aprenda a estar contento con lo que Dios le ha dado bendito y alabado sea el Señor sean vuestras costumbres sin avaricia sin avaricia ¿Por dónde viene la avaricia y la codicia? Por los ojitos. Santo Dios. Entonces si tenemos problema con la mirada, con los ojitos, pues a la final el problema no es de los ojos. El problema es de lo que hemos dejado entrar en nuestro corazón, esas inconformidades, esa insatisfacción. Por eso es que debemos fortalecer la mirada en nuestro Salvador Jesucristo, allí es donde debemos de fortalecer la mirada en el autor y consumador de nuestra fe. ¿Cuántos somos nuevas criaturas? seguramente todos me contestarían amén somos criaturas en cri nuevas criaturas en Cristo Jesús ¿por qué? porque así lo declara la escritura ah bueno entonces como ya lo has declarado y lo he declarado ahora debemos hacerlo evidente ahora entonces como somos nueva criatura entonces también tenemos que una nueva una nueva vida, una nueva que mirada, una nueva mirada, ya tenemos que mirar diferente, ya nuestra mirada es hacia lo que está por delante, a lo que está arriba, no a lo, no a lo que está abajo. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 34, 5 los que miraron a él, cuánto lo hemos mirado a él y continuamos mirándolo. Recuerda que es una responsabilidad de cada uno. Los que miraron a él fueron alumbrados y jamás fueron avergonzados. ¡Qué belleza! Por eso en Proverbios 4:25 dice que nuestros ojos miren lo recto y diríjanse en tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué tenemos delante? Recuerde que delante nos está esperando nuestro gran salvador. Y el que tiene esa esperanza. Como leímos en primera de Juan 3. El que tiene esa esperanza. De lo que está delante de sí. Se purifica a sí mismo. Así como él es puro. ¿Cómo? Velando, velando, velad y orad, Para que no entréis en tentación. La carne siempre se está revelando. Pero el Espíritu está siempre allí dispuesto para que seamos hijos de Dios, obedientes, responsables de esta salvación que nos ha sido dada. ¡Qué maravilla! Entonces, así podemos entender que sólo Él, sólo Él, sólo Jesucristo es digno de nuestra atención. Sólo solo Él es digno de de nuestra aten atención. Si ya eso es estar eh, en pasatiempos que nos consuman el tiempo, en esas distracciones, en esos deseos perversos, en esas codicias, en esas lascivias, en, en esas cosas que, que nos hacen vivir una vida de insatisfacción, eso ya debemos dejar de mirar hacia atrás, hacia, hacia esa parte donde Dios ya no quiere que miremos, porque la verdad, el único que es digno de nuestra atención es solamente Él y solo Él. Así que hemos de cuidar que nuestros ojitos. Por eso es que el Señor Jesucristo en Lucas 11:34 dice, lámpara del cuerpo es el ojo. Oiga, lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno... También todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando, cuando tu ojo está que bueno, un ojo satisfecho, un, un, un ojo que mira con satisfacción todo lo que Dios le ha dado. Entonces también todo su cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está qué en tinieblas. Mire cómo hay ojos buenos. Pero también hay ojos que malignos. Entonces cada uno debemos revisarnos cómo está nuestra mirada. ¿Es una mirada santa o es una mirada maligna? Entonces, si nuestra mirada es buena, nuestro ojo está bueno. Y todo nuestro cuerpo estará lleno de qué? De luz. Pero si sucede lo contrario... Y el ojo es malino, entonces todo tu cuerpo está qué? En tinieblas. Y si hay tinieblas, ¿quién domina en las tinieblas? Porque la luz y las tinieblas no pueden eh, estar de acuerdo. Por eso Jesús dijo o sigue diciendo que las tinieblas no prevalecerían sobre la luz. Por eso mira lo que sigue diciendo. Mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas, mira pues no suceda que la luz que en ti hay sea tiniebla, mira como hay, hay, de, de, hay un gran peligro, un gran peligro hay, mira pues no suceda que la luz que en ti hay, ¿cuántos empezaron bien, llenos de luz, llenos de todo lo de Dios, pero al no vigilar, al no ser gente responsable con su salvación, Nuevamente que las tinieblas hicieron su trabajo increíble, pero si el Señor dijo que las tinieblas no prevalecerían contra la luz, sí, claro, con aquellos que son responsables en guardarse para Dios, en fijar su mirada solamente en Él, en, en estar solamente satisfechos en Él, que entienden que, que, que nuestro Padre Dios... Por eso, en primera Juan 3 comenzó diciendo, mira, qué bendición tan grande en llamarnos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Porque aquel que es hijo de Dios, entonces sabe que nuestro Padre Dios se glorifica más en nosotros cuando estamos más satisfechos con Él. Más satisfechos con Él. Que Él sea nuestra satisfacción. Que Él sea nuestro todo. Que... Como dijo allí en Abacubia, aunque la higra no, no dé frutos, aunque no hayan vacas en los corrales, y aunque no hayan muchas cosas que aún necesitamos, con todo nos gozaremos en el Señor. Gloria a Dios, oiga. Y se lo dice a alguien que tiene esa experiencia de estar satisfecho, aunque de repente nos podamos asustar, pero allí en el corazón está la seguridad de que el Señor. No nos dejará ni nos desamparará. ¡Qué bendición! Satisfechos con Él. Y entonces lo demostramos en, en nuestras buenas acciones. Como dijo el, el salmista allá en el Salmo 73, 25, una demostración de estar satisfecho con todo. ¿Qué dijo el salmista allí? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¡Ah! ¡Qué belleza! Nosotros también podemos decir así de corazón. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. ¡Ah! ¡Y fuera de ti! Nada deseo en la tierra. ¡Ah! ¡Qué bendición! Y aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, sigo, sigo diciendo el salmista, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, qué belleza. Entonces, este es prueba que demostró que guardó, que vigiló, que guardó sus miembros para no pecar, que guardó su corazoncito, lo que salió de su boca, y lo que contemplaron sus ojitos, contemplándolo solo a Él. Y luego pudo decir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¡Ah, ¡Qué belleza! Gloria a Dios. Bueno, entonces, el que quiere un día encontrarse con el amado, con Jesucristo, tiene que purificarse a sí mismo. Ya lo, ya lo vimos, ya lo entendemos por la palabra. El ar. Y sigue diciendo allí, eh, sigue diciendo. En el versículo 44. Por tanto, estamos en Mateo 24, versículo 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Oiga, preparados, preparaditos. Dios viene por una iglesia que preparada. Como quien dice. Por una iglesia responsable, así como las vírgenes de la historia. Todas tenían sus lámparas, todas tenían aceite, pero solamente cinco se aprovisionaron y, y pagaron el precio y, y llevaron reserva de aceite. Y entonces las lámparas nunca dejaron de estar encendidas. Y cuando llegó el esposo, el que nosotros estamos esperando, ¿Qué pasó? Las que estaban con sus lámparas encendidas, llegó el esposo y se abrió la puerta y vámonos, familia, vámonos. Y luego las que estaban descuidadas, las que no fueron responsables, ¿qué sucedió? Ay, Señor, ábrenos, ábrenos. Y el Señor les respondió, ¿qué? No las conozco. No fueron responsables. Yo vine y por una iglesia responsable. Ay, ay, ay. Entonces, Santo Dios. Por eso es que también en el, el, el Judas, el apóstol Judas, dice allí, en el versículo 1 de Judas, dice, a los llamados santificados en Dios Padre. Oiga, a los llamados santificados. En Dios Padre. Por eso es que el Señor viene. Por los que llamó, los que se santificaron, o sea, se apartaron de todo lo terrenal, a través de, de, del Dios Padre, por el Espíritu Santo, guardados en Jesucristo. Oiga, guardados en Jesucristo. ¿Por qué guardados en Jesucristo? Porque su objetivo solamente era Él. Solamente Él era que su prioridad en esta vida prioridad oiga me salió la frase prioridad él es nuestra prioridad hay muchas cosas que no debe, que, que, que son necesarias pero que no deben ser nuestra prioridad hay prioridad hay prioridad entonces santo de Israel ahí donde estamos donde debemos de estar qué atentos cuáles son Nuestras prioridades, que nuestra prioridad sea qué? El esperar la manifestación de nuestro amado y grandioso Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y sigue diciendo allí en Judas el versículo 3, exhortándolos, como quien dice, animándolos, animándolos lo que Dios está haciendo con su fuera, animándolos, que contendáis ardiente, ardientemente por la fe, óigalo que contendáis ardientemente por la fe, recuerde que a Dios no le agrada el contencioso, el peleonero, la peleonera, pero si aquellos que contienden, que pelean la buena batalla de la fe, ardientemente, corazones ardientes para Dios, llenos de fe, santo, qué bendición. Entonces, velemos, preparémonos y no dejemos minar la casa, como dice allí. ¿Quién está pues preparados y no dejar que? Minar. La casa, velad. Y no dejar minar la casa, velad. Velaría. Y no dejaría que minar su casa. ¿Cuál casa? Recuerde lo que dijo Jesús. O más bien sigue diciendo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Porque Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Oiga, la cual qué casa somos nosotros. ¿Cuál es la casa de Dios? Tú eres la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Somos templo, Somos morada del Espíritu Santo. Porque pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero sigue diciendo si retenemos firme hasta el final. Nuestra esperanza y el, y el gloriarnos en la esperanza. Óigalo, si sí, retenemos hasta el final. Mire cómo hay una responsabilidad. Retener hasta el final lo que hay en esta casa. Oiga, no dejar minar esta casa. No dejarla minar. ¿Cómo se mina esta casa? ¿Cómo? Dándole lugar al ladrón. ¿Por dónde entra el ladrón? Por la puerta. ¿Cuál es la puerta del cuerpo? La lámpara del cuerpo, los ojos. Entonces le damos lugar al malino con los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el que se deja llevar por estas cosas y sus deseos, entonces es del mundo. Y los del mundo no pueden un día compartir la gloria de estar con su Señor. Entonces es allí donde debemos no dejar mirar nuestra casa, con los deseos de los ojos, la codicia, el orgullo, la terquedad, la falta de perdón, la incredulidad, esa ansiedad, esa ansiedad, ese egoísmo, esos malos pensamientos. Debemos tener que una casa iluminada iluminada, por eso la importancia de estar aprovisionados de aceite, como las cinco vírgenes, allí, con, la, con, con el aceite allí todos los días, haciendo encender la casa, la casa iluminada. cuando entra el ladrón? Cuando la casa está a oscuras. Él, él aprovecha la oportunidad, hablando aquí en lo terrenal. cuando entra el ladrón? Apenas... Se dio cuenta que, que apagaron la, las luces e inmediatamente la oportunidad. Entonces, no le hemos dar, de dar ocasión al enemigo para que venga y mine nuestra casa, que es la casa de Dios. ¡Qué bendición! Entonces, esa es la invitación que Dios nos quiere hacer en esta noche. Bendito sea el Señor. Qué bueno que todos muchos pudieran escuchar este mensaje, pero unos se van retirando, otros quizá la palabra no les agrade, pero bueno, es necesario enviar el mensaje a hombres y mujeres que son qué? responsables. Y si no lo son, entonces van a tomar esa responsabilidad de qué? de saber que su maestro viene que su señor viene y que hay que un mandato de parte de él que es velar y orar para no ceder a la tentación y aceptar la invitación que Dios nos hace a través de de, lo, de, de los predicadores por la palabra que a vigilar a no dejar mirar la casa a estar preparados ser esos siervos fieles y prudentes que alimentan al rebaño como dice eh, el, el, el versículo el 45, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa? ¿Cuál casa? La iglesia. Allí hablando ya de los ministerios que sirven a la iglesia, todos fuimos llamados a servir. Entonces, todos somos llamados también a qué? a que estemos dando el alimento a tiempo, sirviendo a tiempo y a destiempo, dándole la comida espiritual no alterada a su rebaño, sirviendo con amor, reconociendo que más bienaventurado es servir que ser servido. ¿Por qué? Porque bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así como Allí conectado con la palabra, conectado con el Espíritu Santo, allí ejerciendo esa responsabilidad, purificándose a sí mismo, así como Él es puro, y un día poder contemplar de frente a frente al, al amado de su alma. Pero si aquel siervo malo, mire cómo hay siervos buenos y siervos malos. Dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos, verdad, piensan que el Señor tarda en venir? Hace dos mil años escribieron este versículo. Entonces, ¿cuánto mayor en este tiempo? ¿Cuántos piensan que la venida del Señor está muy lejos todavía? Y bueno, y no se preocupan y no son responsables de su salvación. Entonces, y comenzaron a golpear a sus consiervos y a una comedia a beber con los borrachos. Aquí cuando dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos, es aquel, aquellos que murmuran de los hermanos, aquellos que tienen en poco a los hermanos, aquellos que tienen en poco, a los, en poco los ministerios, golpean con su boca, con su lengua, con sus malas acciones. Y a una comida a beber con los borrachos, como quien dice a vivir una vida mundana. Entonces, qué pecadito. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Puede que sea en la venida de él o sea porque la muerte le visite. ¿Qué va a hacer cuando se despierte? Ay, ay, ay y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes bendito sea el Señor bendito sea el Señor entonces ahí podemos observar la importancia de ser un pueblo que vigilante vigilante porque ya no somos ya somos luz en medio de la oscuridad y para terminar les voy a leer primera de Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros hermanos, qué bendición. Oiga lo que dice el Espíritu Santo, los que siguen allí conectaditos, los que van a escuchar este mensaje con amor, con responsabilidad. Mas vosotros hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque somos hijos de un mismo Padre, nuestro amado Dios. No estáis en tinieblas. Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¡Qué belleza! Oiga, ya no estás en tinieblas. La luz de Cristo está en tu casa. Dice el versículo 5 de Primera de Tesalonicenses. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz. ¿No somos hijos de qué? Del, del príncipe de las tinieblas porque hay hijos de la luz y hay hijos de las tinieblas gloria a Dios que a nosotros se nos ha revelado el Cristo de la gloria y toda tiniebla que había en nosotros ha desaparecido y la luz de Cristo alumbra en nuestras vidas por tanto dice el versículo 6 no durmamos como los demás por lo tanto Hermanos, no durmamos como los demás. Mire cómo hay gente que duerme, gente descuidada en su salvación, gente irresponsable. Pero, por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Porque todo aquel, terminando allá en primera de Juan 3.3, 3. 3 y todo aquel que tiene esa esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¡Qué bendición! Gente responsable, gente que vigila, no solamente en una actitud religiosa, sino que vigila, ora, ayuna, vigila, con el propósito de, de llenarse de la unción, del poder, de la lámpara, este siendo suministrada de aceite, que haya reserva de aceite, orando, velando, vi, ayunando, vigilando sus miembros, siendo responsable de lo que viene a su corazón, de las palabras que sale de su boca, de lo que contemplan sus ojos, y siempre mirando solamente a Él, porque los que miran a Él somos iluminados, somos alumbrados. Y nunca jamás sus rostros serán avergonzados. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Porque como dice en Mateo 25, 10, y las que estaban preparadas, entraron con Él, las que estaban preparadas. Oh, Padre Santo. Padre, ayúdanos a ser responsables en prepararnos para tu venida gloriosa, Señor. Para aquel día en el cual tú te has de manifestar. Oh, Padre, para que no nos avergoncemos delante de ti, sino al contrario, podemos escuchar tu dulce voz. Venía mi bendito de mi Padre a real el reino. ¿Por qué? Porque fuiste responsable. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti por esta palabra, Señor, que esta palabra... Halle cabida en los corazones, que, ella, que esta palabra haga de mis hermanos, de tus hijos en Cristo Jesús, hombres y mujeres, responsable, responsable esta, de esta salvación tan grande que nos ha sido suministrada, Señor, ocupándonos en esta salvación con temor y temblor, Señor. Fluyen los corazones, fluyen las vidas, Señor, quita toda. Irresponsabilidad de cada uno de nosotros y haz de cada uno de nosotros hijos responsables, hijos e hijas maduras que valoran, que valoran, que están satisfechos. Oh Dios, que fuera de ti nada desean en esta tierra, Señor, aunque su carne, aunque su corazón desfallezcan. Dios, por lo que sucede en esta vida, la roca de, de, del corazón de cada uno de nosotros eres tú para siempre. Aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén.